Hola amigos, ¿cómo están? Soy Giacomo Casas, nutricionista, aquí en PBO Digital, el canal que está dando la hora, ya está rompiendo con todo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de aquellos mitos, aquellas cosas que más que mitos, son cosas que uno hace en casa para bajar de peso y al final termina subiendo? El pescado te hinchaba, el dejar de comer hacía que tu cuerpo deje de trabajar y se vuelva mucho, mucho más lento. Usar tostada en lugar de pan. ¿Sabes cuál es mejor? Pan, tostada, tostada, pan, tostada, pan. El pan. El pan es mucho mejor que la tostada. ¿Por qué? Porque la tostada es un pan recocido y al ser recocido se absorbe mucho más rápido, tan rápido que el cuerpo no tiene tiempo de digerirlo. Y si no tiene tiempo de digerirlo, ¿qué es lo que hace? Lo almacena como grasa. Ahí, donde tú no quieres, en tu cintura, en tu espalda, en tus brazos, y ya nada, nada te va a quedar. Esas son las cosas que uno hace para bajar de peso, pero hay otras. El famoso juguito de naranja. ¿Cuántas veces no has tomado tu juguito de naranja en la mañana porque estás a dieta? Pues no, estoy a dieta. ¿Qué haces? Tomas tu jugo de naranja. El jugo de naranja es sano, sí, claro, es sano. ¿Tiene vitaminas? Claro, tiene vitaminas. ¿Es nutritivo? Claro, es muy nutritivo. ¿Se parece un vaso de gaseosa? Sí, se parece un vaso de gaseosa. Tiene la misma cantidad de azúcar que un vaso de gaseosa, un vaso con gaseosa. Así que entre un vaso con gaseosa y un jugo de naranja, la diferencia es ninguna. ¿Quién te engorda más? Te lo digo después de la pausa. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. ¿Sabes cuál te engorda más? ¿Sabes cuál te engorda más? ¿El jugo de naranja o el vaso con gaseosa? Los dos te engordan igual. Pero el jugo de naranja, por las características que tiene, se absorbe rapidísimo en tu cuerpo y tu cuerpo no tiene chance a poder utilizarlo y lo va a almacenar como grasa. Volvemos a almacenar las cosas como grasa, al igual que hicimos con la tostada en lugar de comer pan. Esas son cosas que uno tiene que tratar de evitar. Y a veces pensamos que si usamos edulcorante va a ser dañino. No, utilicen edulcorante en reemplazo de azúcar. Si quieres utilizar miel porque dices que eso te va a bajar de peso y no quieres utilizar edulcorante, pues no, la miel también te va a subir de peso. Si dices que la panela te va a ayudar a bajar de peso, mentira, también te va a subir de peso. Eso no es bueno. Para bajar de peso no es bueno. Puede ser sano, puede ser natural, pero bajar de peso no te va a ayudar. Esas son cosas que tú debes de evitar. La caminata es buena, sí, la caminata es buena. Si quieres hacer que tu cuerpo queme grasa, es mejor caminar que correr. ¿Por qué? Porque al correr llegas rápido a un proceso de anaerobia. Anaeróbico o anaerobia significa que dejas de oxigenar el cuerpo y la caminata hace todo lo contrario, te oxigena el cuerpo y puedes quemar grasa, porque el quemar grasa es un proceso de oxidación. Oxidación, oxidar, oxígeno. Y oxígeno es lo que te da el caminar, la respiración. No la caminata, no agarrar pesas, no hacer ¡ah, yo estoy bajando de peso! ¡Ah, que me duele el músculo, estoy quemando grasa! Mentira, eso no está pasando. Así que ya sabes, quieres llevar una vida sana o una vida muy, muy direccionada a tus objetivos, pues mírame siempre aquí en PBO Digital. Soy Giacomo Casas. Gracias.